Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we have a very important class. This class is number 13 and you're going to learn how to make questions and how to make negative sentences in English. First of all, I want you to pay attention to the following strategy, alright? Two words in Spanish, but they have the correct structure that you need to follow so you can make negative sentences in English. The first one means this one, subject. After the subject, you need an auxiliary verb, alright? Then you need a verb in infinitive, okay? Or a verb in present. And then complements, correct? So you have to have in mind these four elements that are very important in English. Como pueden ver, para realizar cualquier tipo de negación en inglés en presente simple, esta es la estrategia que tienen que seguir, aunque parezca un poco chusca, pero en realidad te está diciendo qué elementos debes de utilizar y en qué orden, ¿ok? Primero debes de colocar el sujeto, después viene el auxiliar o verbo auxiliar, después viene el verbo principal y al final el complemento. Ahora, ¿qué auxiliar vas a utilizar? ¿O cuál es el auxiliar del presente simple? Bueno, el siguiente. Si en tu negación o pregunta el pronombre es yo, nosotros, ustedes o ellos, o tú, entonces el auxiliar que vas a utilizar es don't. Si es una tercera persona del singular, he, she, it, vas a utilizar doesn't, ¿ok? Mucho cuidado con esto. Hay que respetar estos auxiliares. Ahora, como se trata de negaciones, porque en este video vas a aprender a negar y a preguntar en presente simple, lo que tienes que utilizar, te lo recomiendo mucho porque eso es lo que hacen los nativos, es utilizar la contracción. El auxiliar con el not cuando se contrae queda don't, doesn't. Vamos a empezar con los siguientes ejemplos. ¿Cómo traduces estos enunciados? Como puedes ver, en español primero inician con la palabra no, ¿ok? Sin embargo, en inglés vamos a seguir esta técnica. Primero vamos a iniciar identificando cuál es el sujeto de estos enunciados. El sujeto de estos enunciados es o son los siguientes, ¿ok? Posteriormente, la mnemotecnia nos dice que tenemos que utilizar un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que vamos a utilizar? Cualquiera de estos dos, respetando a los sujetos, que quedarían de la siguiente manera. Después viene el verbo, ¿sí? En este caso el verbo que está conjugado o el verbo en presente, y al final los complementos. Repite conmigo. I don't speak English. I don't speak English. We don't have time. We don't have time. You don't play soccer. You don't play soccer. He doesn't live here. He doesn't live here. She doesn't have a boyfriend. She doesn't have a boyfriend. Como puedes ver, la pronunciación cambia un poquito cuando lo hacemos de manera más natural. ¿Ok? I don't, ¿ok? We don't have time. Como que la D se quiere pronunciar casi como una R, ¿sí? Cuando estamos pronunciando de manera natural. Es importante que sepas esto, porque casi todas las palabras en inglés tienen dos pronunciaciones. Una que se hace de manera individual y otra la que se hace en contexto o con demás palabras. Siguientes ejemplos también son ejemplos de negaciones. No obstante, tú sabes que en español nosotros omitimos decir el sujeto. Simplemente decimos no sé en lugar de decir yo no sé. ¿Ok? Lo omitimos la mayoría de las veces. Bueno, aunque en español solamente tengamos un enunciado negativo con dos palabras, en inglés debemos respetar que primero debemos colocar el sujeto, que en este caso para estos enunciados es este. Después viene el auxiliar negativo y después el verbo. ¿Ok? Mínimo necesitamos de tres elementos, si es que no hay un complemento. Repite conmigo estas traducciones. I don't know. I don't know. I don't smoke. I don't smoke. I don't drink. I don't drink. I don't want. I don't want. I don't understand. I don't understand. Correcto. ¿Ok? Vete familiarizando con estas dos pronunciaciones, la que hacemos de manera
aislada, palabra por palabra, y la que hacemos en contexto, ¿ok? Te vas a ir dando cuenta de que varía un poquito la pronunciación y a veces ese es el obstáculo que no nos permite tener mayor fluidez ni tampoco comprender más cuando nos hablan los nativos. A continuación, quiero que pongas atención a los siguientes ejemplos. Se trata también de negaciones, pero particularmente nosotros en español negamos dos veces. Fíjate cómo decimos primero la palabra no y después todavía decimos nada. ¿Ok? No sé nada, no necesito nada. Eso es negar dos veces. Tanto no como nada son negaciones. Bueno, ¿cómo traducimos estos enunciados? Bueno, siguiendo la mnemotecnia, primero identificando quién es el sujeto. ¿Qué es? Son estos. Después del sujeto sigue, de acuerdo con la mnemotecnia, el auxiliar negativo, que son estos de acuerdo con los sujetos. Después viene el verbo. Y después la palabra nada no se va a poner literalmente, porque la palabra nada en inglés se dice nothing. Pero como en inglés aquí ya estamos negando acá antes con este auxiliar negativo, entonces acá ponemos anything. Este es uno de los primeros errores que cometemos, porque queremos traducir literalmente. No obstante, en inglés solamente se niega una vez. Es por eso que aquí ya no se tiene que poner nothing. ¿Ok? Repeat after me. I don't know anything. I don't know anything. We don't need anything. We don't need anything. She doesn't have anything. She doesn't have anything. We don't want anything. We don't want anything. They don't remember anything. They don't remember anything. Very good. Ahora quiero que pongas mucha atención a los siguientes enunciados. Como puedes ver, es algo similar a lo anterior. Nada más que en este caso hay dos verbos. Uno que está conjugado y otro que está en infinitivo. ¿Cómo sé que uno está en infinitivo? Porque termina en R. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, primero identificamos los sujetos en cada uno de ellos. Después, de acuerdo con la técnica, sigue el auxiliar negativo, respetando los sujetos. Después, el verbo principal o el verbo que está conjugado, que en los tres es el mismo. Want, want, want. Y posteriormente viene el verbo que está en infinitivo, que en este caso, acuérdate que te dije en la clase anterior, lo vamos a poner con to. Y estos enunciados son similares a los anteriores porque, aunque existe la palabra nobody, que significa nadie en español, pero aquí, como ya estamos negando aquí, no vamos a poner nobody, sino anybody, ¿ok? Cuando negamos en inglés, debes de saber que solamente se va a negar una sola vez. Si ya estamos negando aquí, ya no es necesario aquí poner nobody, ¿ok? Entonces, por esa razón, ese es el primer error que hay que corregir. Repeat after me this pronunciation. I don't want to see anybody. I don't want to see anybody. They don't want to help anybody. They don't want to help anybody. She doesn't want to hurt anybody. She doesn't want to hurt anybody. All this information was about negative sentences. Now let's start with questions. Cuando hacemos preguntas en inglés, algunas preguntas llevan palabra interrogativa. ¿Qué es la palabra interrogativa? Esta. Y hacemos otras preguntas en las que no hay palabra interrogativa. Estas dos las traduciríamos de la siguiente manera. ¿Cuál es la palabra interrogativa en inglés? Aquellas que van a llevar la WH, ¿ok? Y las otras no tienen palabra interrogativa. Do you need something? What do you need? In English, we have these question words, which are the following. Repeat after me. What, when, which, where, why, who, whose, how much, how many, how long. The translations of these question words are the following, and you can pause the video if you want. But remember that you can have the material of this class in the description of it. Okay, let's have a practice. In these examples, as you can see, all these questions have a question word. First of all, you need to identify that question word, okay? So, after the question word, you need to identify the correct auxiliary verb according to the pronoun, okay? Like this. The pronoun is this, and then goes the verb at the end. Let's practice pronunciation. Try your best. Where do they live? Where do they live? How does she feel? How does she feel? How much does it cost? What does he do? What do you need? Vamos a practicar un poquito. En estas preguntas, como puedes ver, cada una de ellas tiene una palabra interrogativa. ¿Qué es lo primero que tienes que identificar? Después de la palabra interrogativa va a seguir el auxiliar.
Para esto ya debes también haber identificado el sujeto de cada pregunta, ¿ok? Recuerda, a diferencia de las negaciones que vimos en las anteriores diapositivas, aquí el auxiliar va a ir antes del sujeto. Son los mismos elementos, con la diferencia que el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto. Y después va el verbo. Now in these examples, there is no question word. So the first thing you need to identify is the pronoun. It is the same, okay? So if it is the same, you need to use the correct auxiliary verb, which is do. Then the verb, then the complement. Very good. Repeat after me, try your best. Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you speak English? Do you speak English? Do you have children? Do you have children? Do you smoke? Do you smoke? Very good. Algo también que tienes que entender, y es un tip que también te voy a dar, que en el inglés cotidiano, en el inglés de todos los días, a veces omiten, si no es que muchas veces omiten, lo que es decir el auxiliar, ¿ok? No lo dicen, ¿ok? Decir una pregunta con el auxiliar podríamos decir que es la forma correcta y formal de hacerlo. Pero en el inglés de todos los días, los nativos también forman las preguntas simplemente del sujeto en adelante, pero con la entonación, ¿ok? Pueden hacer la misma pregunta, nada más con la entonación. Ejemplo, you have a boyfriend, you like chocolate, you speak English, you have children, you smoke. Entonces, la entonación tiene que ir hacia arriba y normalmente también eso sucede, ¿ok? Tienes que aprender estas dos formas de hacer preguntas, con auxiliar, sin auxiliar. Correcto, ya sabes cómo hacer preguntas. Ahora vamos a ver de qué manera podemos contestar estas preguntas en presente. Aquí tienes la pregunta en español y la pregunta en inglés. En español normalmente nosotros respondemos así, la manera corta, ¿sí? No, es corta y cortante, ¿ok? ¿Tienes novio? No. Si dices no, no tengo, esta es la forma más completa. Y bueno, como puedes darte cuenta, utilizamos el verbo con el que nos preguntan. Sin embargo, en inglés contestamos no, que esta es la forma corta o cortante, y la otra forma correcta o completa es la siguiente, no, I don't. La diferencia es la siguiente, significan lo mismo, pero la diferencia es la siguiente. Aquí en español respondemos con el verbo que nos preguntan. Sin embargo, en inglés no respondemos con el verbo que nos preguntan, sino con el auxiliar que nos preguntan, ¿ok? Eso es lo que tienes que saber. ¿Qué significa no, I don't? Significa no, no tengo novio, ¿ok? Importante esto. Igual, si fuera la pregunta para una tercera persona, hay que respetar esto de la siguiente manera. Does she smoke? No. Does she smoke? No, she doesn't, ¿ok? Importante entonces esto. Fíjate cómo en inglés respondemos con el mismo auxiliar con el que nos preguntan. Y en español es el verbo, ¿sí? Abusados con esto. Ahora, si respondiéramos sí a las mismas preguntas, en español decimos sí, de manera cortante, de manera completa decimos sí, sí tengo o sí tengo novio. Y en inglés podemos decirlo de la siguiente manera, yes, yeah. O podemos decir esta forma, yes, I do. Igual si se trata de una tercera persona del singular. Yes, yeah. Yes, she does. ¿Ok? Muy importante esto. Ahora, existe también otro tipo de preguntas muy comunes que son preguntas, podríamos decir, que negativas. ¿Ok? ¿Por qué negativas? Porque iniciamos con la palabra no. Ejemplo, no tienes novio, no quieres comer. ¿Ok? Este tipo de preguntas también se utilizan en inglés siguiendo la misma estructura, solamente que, como ya te dije, primero identificas el sujeto. Como es el mismo, antes del sujeto vas a poner el auxiliar, pero negativo, ¿ok? Don't you, y después el verbo con el complemento, ¿correcto? Don't you have a boyfriend? Don't you like chocolate? Don't you like chocolate? Don't you speak English? Don't you speak English? Don't you have children?
Don't you have children? Don't you smoke? Don't you smoke? Okay. Muchas veces aquí también hacen una contracción con esto y lo preguntan, don't you have a boyfriend? Okay. Pero bueno, eso poco a poco lo vas a ir aprendiendo, cómo lo van haciendo los nativos. Correcto. Entonces, fíjate cómo este tipo de preguntas, si aquí no tuviera el N, si no tuviera aquí la pregunta esto, simplemente te pregunta, ¿tienes novio? Y con esto te dice, ¿no tienes novio? Ok, pregunta positiva, pregunta negativa. Siguientes ejemplos estos, también se trata de una pregunta, pero como puedes ver en esta pregunta o en estas preguntas hay dos verbos, ok, en cada una de ellas. Pon mucha atención que en cada una de estas hay dos verbos, ok, primer verbo, segundo verbo. Primer verbo, acá está el segundo verbo y así con las demás. Fíjate cómo el primer verbo es el que está conjugado, el otro no está conjugado porque termina en una R. Ya te lo expliqué en la anterior clase. Cuando esto nuevamente, primero identifica, yo recomiendo mucho que identifiques cuál es el sujeto de cada una de estas preguntas. De acuerdo con el sujeto antes vas a poner entonces el auxiliar. Una vez que identificas estos dos, después sigue entonces el verbo principal, que es el que está conjugado con estos sujetos. Después viene el verbo en infinitivo, el segundo verbo. Como aquí terminan en R, en español hay que ponerlo con el do. ¿Ok? Y después los complementos de la siguiente manera. Repeat after me. Do you want to dance? Do you wanna dance? Do they want to come? Do they wanna come? Do we have to come tomorrow? Do we have to come tomorrow? Does she like to play soccer? Do you need to learn English? Do you need to learn English? Y bien amigos, hemos llegado al final de esta clase 13, que es el complemento de la 12. Presente simple, en esta aprendimos a negar y a preguntar, siguiendo esta mnemotecnia muy pero muy sencilla. Si tienes alguna duda con esta clase, puedes comunicarte conmigo directamente a mi fanpage, que es, me encuentras como Teacher Bocarando o como Iván Bocarando en Facebook, ¿correcto? Don't forget to subscribe. See you next class. Have a nice and wonderful day.